Van tristes. Pero se van. No se avienen a dar los frutos de la tierra al Soviet. Señor, líbrales esta noche de lobos y chacales. Los conozco. Volverán arrepentidos antes de trasponer la frontera y entonces no habrá compasión ni para ellos ni para vosotros. Como nos denuncies y vengan a quitarnos el trigo, irás a dormir al pantano. Y que allí no se paga posada. Ten cuidado con Koska. Ya conoces el poder que tiene ahora como delegado del Soviet de Kiev. Buah. No le temo. Sí, pero mientras tenga al lado a Miska, su mujer, más vale no hablar de nada, que todo se lo cuenta. También podría contarle yo a Miska los dequiebros que su marido le dice a Olga, mi novia. ¿Tienes celos, sobrino? Unos celos locos, tía Tatiana. Es que Olga es mi ilusión, Olga es... Y a propósito, ¿dónde está Olga? Salió a echarle comida a los gansos. ¡Los gansos! Con tal de que algún ganso no le esté haciendo el amor. Ay, ¡Olga! ¡Ay, Bonnie, vengo muerta de risa! ¿Tú? Hasta la puerta han venido siguiéndome. ¿Cómo? Petrov me tiraba de la falda. Plats se me apoyaba en un hombro. Y Gregoriev me pellizcaba. Han acabado con todo el maíz. Pero eran... Hasta los gansos les ponen hombres masculinos para hacerse la ilusión de que coquetea. Oye, pero todavía sigue aquí Koska. Ya lo ves, ahí sigue. ¿Te extraña? ¡Nos espía! Bah, no lo creáis. Uy. Yo estoy en el secreto. No puede moverse a causa de sus zapatos. ¡Cierto! ¡Esos tacones! Él dice que se ha quedado con ellos porque le corresponden del primer envío del depósito comunal. Pero la verdad es que son unos zapatos de su mujer que le estaban estrechos y se los están ensanchando. ¿De qué te ríes? A ver si cierro tu posada. ¿Eh? Si lo hicieras, iría a quejarme a Miska, tu mujer. ¿Cómo? Y que bien sabe ella dónde te aprieta el zapato. ¿A mí? Os haré pagar caras vuestras burlas. Para aguantarlas estoy yo muy alto. Ah, no te ufanes, Koska. Son los tacones. Tú me odias porque, como todas las mujeres del país, estás enamorada del príncipe Sergio. ¿Yo? Ni siquiera le conozco. Yo sí. Es guapísimo, arrogante. Era. A estas horas vuestro príncipe dormirá en los infiernos. ¡Koska! El Soviet juzgó y condenó al príncipe por fomentar la resistencia de los campesinos a pagar en trigo el tributo sobre sus tierras. Fue condenado a muerte por traidor. Y el Soviet no amenaza, ejecuta. ¿Lo han matado ya? ¿Habéis visto durante 3 días un resplandor rojizo hacia oriente? Era el palacio del príncipe que ardía como un volcán. ¡Criminales! ¡Matar al príncipe! ¡Un hombre de tanto valer! ¡Estáis todos malditos! ¡Matáis al príncipe! ¡Queréis quitarnos el trigo de nuestras cosechas! ¡Pero eso no! ¡No lo tendréis! Y pronto vendrá el comisario del Soviet de Kiev a hacerse cargo de su parte en la cosecha. Ya veremos entonces qué hacéis. ¡Desarmaremos a los soldados! ¿Lo ves, Koska? ¡Todos están contra vosotros! ¡Es que Dios os castiga por la muerte del príncipe Sergio! ¡El príncipe vino de la corte para ser un tirano más! ¡Mientes! ¡Era generoso! Supo comprender a tiempo. Huyó de Petersburgo y al llegar a Ucrania repartió sus tierras entre los campesinos. Era el amparo y el consuelo de todos. Algún día le lloraréis. ¿Y quién os dice que el príncipe ha muerto? Ha muerto. Y le hemos de vengar. 3 días duró el incendio de su palacio. Yo le vi arder. Era una escena de horror. ¿Entonces el príncipe? El príncipe se salvó. Ha huido. ¿Y quién eres tú? Uno. ¿De dónde vienes? De 3 guerras. Enséñame tu pasaporte. Mira, esta cicatriz es de una bala. Me hirieron cuando iba con Judenich. Tengo otras 2 balas en el cuerpo, una de cada campaña. He luchado por el zar y contra el zar. ¿Eres desertor? Soy un hombre que se cansa de responder a tantas preguntas. A ver, sírveme de comer. ¿Tienes dinero? Mira. ¡Dinero del zar! ¡Quedas detenido! Tienes tu poca alma para detenerme. Yo, como quieras. Tráeme un buen trozo de salchichón, pan blanco y una botella de somogam. ¡Tiene dinero y paga! ¡Olga, a la mesa para este caballero! Tía Tatania, corta el salchichón para su excelencia. Enseguida. Di, muchacha, ¿por qué huyen los campesinos hacia la frontera de Rumanía con sus carros llenos de muebles y enseres? Porque les quitan lo que es suyo, la tierra.
Nos obligan a cultivarla y quieren luego llevarse el grano. Por cada gallina exigen pagar 4 huevos. Y hay algunas que no ponen más que 3 y nos cuesta el otro. No nos dejan ni lamentarnos. Por eso en Rusia el aire parece que aúlla. Lleva todos los lamentos que recoge al pasar por las aldeas. ¡Bravo, tía Tatiana! ¡Hablas mejor que una cotorra! Pues a pesar de todo, si huyen de su patria, son malos hijos. Ya volverán, y entonces les haré arrastrarse a mis pies. Si puedes, que acaso te hagan tragar las palabras. Yo no me humillo ante nadie. ¿Me oyes? ¡Ante nadie! ¿Qué haces sentado junto a esa mesa? Visca, mujercita mía, yo te explicaré. ¿Es así como ensanchas mis zapatos? ¿Acaso ahora mismo? Como sigan apretándome cuando me los ponga, ¡verás! ¡Uy, uy, uy, qué miedo! ¡Perros del infierno! Cuando lleguen los soldados van a tener pan blanco para todos. Estando tú aquí, seguro. Te he de atar desnudo a un madero para que te piquen todos los insectos del pantano. Cierra la boca, mujer, que se te va a salir por ella el demonio que llevas dentro. ¡Cosca! ¿Qué piensas hacer después de oír semejante infamia? Arrancar la lengua a los maldicientes. Tan mal hacen ellos con ofenderte como tú en pensar en vengarte abusando de tu cargo. ¿Y quién eres para acusarme? ¿Te empeñas en saberlo? Pues bien, nada me importa despertar los odios de todos contra mí. Soy el comisario de Kiev, que viene a prender al príncipe y a cobrar los tributos. ¿El comisario? ¿Y tu escolta? Dejé a los soldados en el bosque y me adelanté solo para enterarme. Pues no lograrás nada. La tierra es nuestra, de quienes dimos entera nuestra vida de trabajo. Y la ley está sobre todos. La cumpliréis. Intenta obligarnos. Y atrévete a perseguir al príncipe. A eso vine. Y yo cumplo siempre mis deberes. Prenderé al príncipe y me pagaréis los tributos. Vámonos, Miska. Este hombre nos compromete. Comisario, un deber urgentísimo... Ve a donde quieras. Infeliz. Esta noche duerme en el pantano. Hermano, antes de que no tenga remedio, vete de la aldea. Sin cumplir la misión que traigo, nunca. No saldrás entonces de aquí. Ante el bien de todos los hombres, ¿qué importa un hombre? ¿Y si te echamos al Niéster? Yo iré al fondo, pero flotarán las ideas, y contra esas nada podréis, porque son de amor a todos. Las vuestras son de egoísmo. ¡Ea! ¡Basta de discursos! ¡Vete de la aldea! ¡Jamás! Entonces, te atendrás a las consecuencias. Vámonos ahora. ¡Ya volveremos! Muchacha, ¿quieres servirme el té? ¿Pero lo vais a tomar? ¿Por qué no? Pueden mataros. Ya lo sé. ¿Es que sois un monstruo sin sentimientos? No. Es que os atará el odio. No es odio. Yo quiero que todos se amen, que vuelva a haber fuego de hogar en las aldeas de Rusia. ¿Pero pensáis en un hogar? Sí, muchacha. Tú no sabes cuánto me entristece esta lucha de hermanos que se odia. En Rusia no debía haber más que amor. ¿Es posible que penséis en el amor? Color de nido, paz del hogar. Mujercita que amante nos espera, pacientes y tardamos en llegar. Esos son mis ensueños de quimera y en la vida no los pude realizar. He cruzado los inviernos Rusia entera cuando el lobo baja hacia el lugar. Otra vez a la sonreír la primavera y el almendro de flores al nevar. Pero la mujercita que me espera ni aún en sueños mi ilusión pudo alcanzar. Me consuelo en mis sueños al pensar. No es triste la Siberia para el que ha de volver.
justa la miseria. Si se aguarda un placer, no le aterra morir al soldado, seguro de vencer. No es sufrir el sufrir por amor, si se quiere a una mujer. Y así soñando pasó mi vida, con una pena en mi alma escondida. Pienso volver. No olvidéis la senda. Ahora no hay nieve y el camino no debéis perder. Vuelvo pronto. Adiós. Y no se atreve. Y yo os aguardo. Os aguarda una mujer. Pero aquella mujer con quien soñamos, esa nunca con su amor nos ha de dar. Que no me figuraba que los hombres del Soviet fueran así, tan simpáticos. ¡Olga! ¿Por qué gritas? Esta es la voz de los cosacos de Kazán cuando se disponen a atacar a un enemigo. Con que di una palabra y ese hombre ha muerto. ¿Serías capaz? Ha muerto para mí porque no volveré a dirigirle la palabra. ¡Bah! Olga, tengo celos. Ese hombre... No temas, ese hombre no volverá por aquí. ¿Eh? ¿Que no volverá, dices? Pero lo sientes. Naturalmente, como que no le he cobrado. Dejó esas monedas. Brr, ¡qué susto me has dado! A ver, un rublo, un copé... ¡Ah, infame! ¿Por qué gritas? Porque sobra dinero. Eso prueba que has estado coqueteando con él. En estos tiempos nadie deja dinero de sobra sin motivo. ¿Bonnie, esa duda? No. Si no es duda. Si ya sé que coqueteas con todos los parroquianos que entran. Pero si aquí no entra nadie. ¿Que no entran? ¿Y los que están dentro qué? ¿Me negarás que ese hombre que está ahí arriba, el coronel Bruno Brovich? ¿Qué hace el coronel? ¿Qué hace el coronel? Lo primero, vivir aquí sin pagar un copet, comiendo por tres a costa de mi tía Tatiana y de mí. Envuelto en la multitud de gentes que huía hace 3 meses de Petersburgo, acertó a pasar por aquí. Me vio, me reconoció por haber sido su asistente y desde entonces las lapas a su lado son unos seres despegados. Bonnie, que has sido tu coronel y has sido noble. Lo que ha sido toda su vida es un gorrón. ¿Olvidas el respeto que le debes? Lo que no olvido son los 3 meses de manutención que él me debe a mí. Pues él asegura que en el regimiento y como asistente eras tú su debilidad. Sí, Olga, sí. Pero las 300 comidas que lleva hechas aquí son demasiada debilidad, ¿no? ¿Eh? Y encima que te haga el amor. ¿Y tú? ¿Bonnie? ¡Olga! ¡Bonnie! ¡Mi coronel! ¿Qué ocurre? ¿Excelencia? Os he oído disputar. No. Nada de eso. Y pronunciabais mi nombre. ¿Mi coronel? Y yo he adivinado por qué era la disputa. Tú querías servirme hoy de cena uno de esos pollos gorditos y mantecosos que se ven desde mi ventana, ¿no? ¿Ya? Y tú, picaruela,
preferías que me sirviese una tortilla de 12 huevos. Ah, pues sea, no riñáis más. Complaceré a los dos. Me comeré el pollo y la tortillita que habéis pensado y el salmón ahumado que se me ha antojado a mí. Mi coronel, es que os advierto que han circulado órdenes severísimas. ¿Entre los salmones? No, mi coronel. El Soviet no consiente que se coma salmón. Y si lo comieseis, os saldría caro. No me hables del Soviet, Bonnie. A mí no me sale caro nada. Claro, como que no paga nunca. Esa es la pena de este pobre muchacho. Hace un momento lo decía. ¿Cuánto daría yo por poderle servir al coronel caviar? Riquísimo. Pato con aceitunas. ¡Calla, condenada! Jamón al humo. ¡Ay, qué delicia! En suma, ¿qué me vais a poner? Porque noto que estos días he perdido el apetito. ¿Que lo ha perdido, dice? Pues pobrecito del que se lo encuentre, como no sea millonario. Basta de secretos, Bonnie, que habéis preparado para cenar. ¡Salchichón! ¡Salchichón! Este régimen de salchichón no lo aguanto. ¡Salchichón a un coronel de cosacos! ¡Qué odio le tiene el salchichón! Se explica. Lleva comida, según mis cálculos, 5 o 6 verstas, unos 30 kilómetros de salchichón. ¿Y por qué tanto? No salía más barato, ¿sabes? Es el que hicimos con la yegua del Pope. Así se pone cuando acaba de comer, que parece que relincha. ¡Y cocea! Pero es que no hay otra cosa, Bonnie. ¡No, mi coronel! Bien, sea. Tú, Olga, sírveme la cena en mi habitación. ¡Eso no! ¿Cómo que...? No consiento que mi novia entre en el cuarto de ningún hombre. ¡Desobedecer mis órdenes! ¡Guárdate! ¡Saluda! ¡Cosacos de Kazán! ¡De frente! ¡March! El cosaco en su brioso corcel va a la estepa siempre al trote. Que del mundo es un azote, fote, 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 porque nunca da cuartel. Y surgieron en la guerra siempre al borde más terrible, porque trae un hambre horrible y de que ya está imposible, y sentándose el bebé. ¡El bebé! ¡El bebé! ¡El bebé! Y no pagar. Cosacos de Kazán que sobre caballo van sin temor y sin desmayo. Cosacos de Kazán, que en la guerra son un rayo y en la paz un huracán. ¿Dónde irán? Al asalto del caballo. ¿Dónde irán? ¿Cómo y cuándo volverán? Volverán, que no les parta un rayo. Volverán, mediado el mes de mayo. Volverán con las plumas de un gallo. Los cosacos de Kazán. ¡Cosacos de Kazán! ¿Qué haces ahí, sobrino? ¿Eh? Nada. Obedecer al coronel. Es que no puedo remediarlo. La costumbre de oír su voz. En cuanto me da una orden, pues ya... ¡Ay! Lo mismo le pasaba en tiempos a tu tía. ¿Ah, sí? Su voz me era funesta. Oírle y obedecerle era una misma cosa. ¿Pero cómo? ¿A usted también la ordenaba ponerse firmes? No, todo lo contrario. ¿Ah? Por él perdí mi firmeza muchas veces. Eran los felices tiempos de Petersburgo, cuando yo servía a Ana Pavlova, la gran duquesa. ¡Ah, pero el coronel! ¡Ay, sí, Bonnie! El coronel tenía los bigotes más hermosos de toda Rusia. En ellos se enredó mi corazón. Y una noche... ¡Ay! Me da vergüenza contártelo. Venga, te lo cuento. ¡Vamos, venga! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! Bueno, pues te lo cuento. Nos citamos. El galante... Y yo coquetuela. Y me dio un beso y un pellizco. ¿Dónde? El beso detrás del Kremlin. Ah. Y el pellizco... Espera, en la rotonda, no me la encontraba. Ah, pero ¿qué?
El coronel es enamorado. ¡Ay, es un conquistador con gorro de astracán! ¡Ay, don Borja! ¡Ay, el gorro! ¡San Vladimiro! Entonces, Olga, esto no puede ser. Yo subo, los mato, me mato. ¿Alguien viene? Calma. ¿Pero cómo calmas cuando Olga y el coronel están llegando ya a lo del Kremlin? Ay, ¿qué llama? ¿Qué llama? Voy. Pobre, se da cuenta al fin. Pero, señor, ¿qué habrá encontrado el coronel en Olga para olvidarse de mis ligerezas? No lo entiendo. Ay, y ahora este hombre debe ser un delegado de Kiev. A ver. Hermano. ¡Dios te ampare! ¿A mí? ¡Pero si soy el dueño! ¡Ah, perdona, Mirígeno! ¿Qué deseas? ¡Té, sisplau! Al momento. Bé. Procuraré enterarme de quién es. No vaya a ser que el té me lo dé él a mí. Claro que tú serás de los de Lenin. ¡No! ¿Entonces eres de los del zar? ¡No! ¿Pero cómo? ¿Un ruso sin opiniones políticas? ¿De qué pueblo eres? ¡De Trem! ¿De Trem? Pues no recuerdo. ¡Ah, es un pueblo de la Rusia oriental! ¿Lo que de la Rusia? ¿Qué cuyons? ¿Eh? ¡Es de Lleida, de Cataluña! ¿Pero qué te pasa? ¡Esas risas! ¡Que no son risas! ¡Ah, no! ¡No! ¡Puede que sea una sentencia de muerte! ¡Oh! A mí la muerte, ¿sabe? Ya no me asusta después de lo que uno ha visto por el mundo, ¿no? Oye, ¿y quién es el sentenciado? ¡Ese que se ríe! Ah. ¡El coronel Bruno Brunovich! ¿Cómo? ¿El coronel Brunovich aquí? Sí. Hombre, mire, a ver si consigo cobrarle la facturita, aunque sea en artículo mortis. Oye, mire, que es por esto que a mí me interesaría hablar con el coronel, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues enseguida subo y así... A dile que le aguarda un representante de la corona imperial. ¡Al momento! Va a ponerse contentísimo. ¿Pero cómo? Es que usted conoce a la corona imperial. Oh, ¿y quién no la conoce en Rusia? ¡Ah, muchas gracias! ¡Miri! Otro que conoce la gran casa de medios de seda artificial de Pitch, Poch y Poch de Lleida. ¡Ah, qué ver! ¿Quién es? Es un representante de la corona imperial. Viene a ver al coronel. Entretenle mientras yo le aviso, ¿eh? Ay, bueno. Señor. Ese gorro peludo y esa barba no podía ser más que uno de los nuestros, que son los verdaderos rusos. Oh. Caballero, Dios guarde la corona imperial. Caray, señora, pues muchas gracias en nombre de la casa, ¿eh? ¿Es usted leal a la corona? Oh, ya lo creo, 20 años viajando por ella, mire. ¿Viajando? Ha debido de ser correo del zar, como Miguel Strogoff. Mire que acabo de enterarme de que está aquí el coronel Bruno Brunovich, ¿eh? Claro. Y viene usted a que le cuente sus trabajos y le da usted parte. Bueno, mire, que me dé lo que pueda, porque todo no podrá. Claro que no podrá. ¿Y usted cómo lo sabe? Ay, caballero, el coronel y yo hemos sido uña y carne. Ah, ya veo. Él la uña y usted la carne, ¿no? Sí, señor, sí. Mire, estas medias que llevo, fue él quien me las regaló. Estos son un saldo que le coloqué yo al coronel, hombre. A ver, permítame, señora. Oh, sí, son medias clase bebé modelo C. Ah, talón reforzado, puntera postiza, que las conozco, claro. Fue el primer día. Con las medias me di un beso. Aquella cita sucedieron otras. Y al beso sucedió... Comprendo. Sucedió lo que tenía que suceder. Sí, señor, qué listo es. Continuamos el idilio. No. Él me llevaba en sus brazos. Y luego rendido... Pero ¿cómo rendido? Hecho polvo, ¿no? En cada entrevista me regalaba unas medias. Tengo unos... 72 pares, ya lo sé. Y todo a costa de la corona imperial. ¿Pero la corona sabe lo de las medias? No, señora. Ah, si lo supiera, bueno, se pondría el amo. ¿Quién? Don Nicolás. ¿Pero vive el padrecito? Anda, y el hijo también. ¡Ay, qué alegría! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la corona imperial! ¡Viva! ¡Viva! Ah, pero muchas gracias, señora. Se la ve que está entusiasmada con nuestras medias. Ah, eso es que le deben de haber dado buen resultado, claro, es por esto. ¡Pero insensato! Oh. Todo eso que dices es una tontería. Pero mi coronel, es que Olga... ¡Firmes! ¡De frente! Sí, señor. ¡Más! ¡Un, dos, un!
Con permiso, Olga Encantadora. ¿Encantadora? ¡Firmes! Querido amigo, usted por aquí. Pues sí, ya me he coronado. Y me va a permitir que le pase la facturita, ¿eh? ¿La factura en estas circunstancias? ¿Ah? ¿Pero por qué no? Mire, la casa no hace falta que la pague usted toda. Se conformaría por ahí con un pico, ¿eh? No puedo dar nada. Casi todos los aristócratas rusos viven hoy a mi costa. Mire. La corona me debe mucho. Sí, pues anda que bustea la corona. ¡El príncipe! ¡Que llega el príncipe! ¿Pero qué tonterías dices? ¡El príncipe ha muerto! No, viene hacia aquí con una muchacha. Yo le he visto. ¿Pero cómo un príncipe? Oiga, coronel, ¿por qué no me lo presenta? A ver si me hace un pedidito, ¿eh? Hombre, en estas circunstancias de revolución... Hombre, de todas maneras, no va a dejar de usar calcetines, digo yo, ¿no? Pase lo que pase, hoy cobra la corona. Pasad adelante, que el pueblo sumiso vuestra orden espera. No, yo no soy ya príncipe, yo soy vulgar caminante que pasa a lo largo de la carretera. Honrad la posada, honradla, señor. Ampararme es peligroso. Entrad, no sobra valor. Mi cabeza han puesto a precio, me persigue mi enemigo, yo la vida la desprecio y el salvarla sin gloria no mendigo. Para mí no pido albergue, yo jamás me he de esconder. Solo busco un pecho amigo que en mi ausencia defienda a esta mujer. Solo busco un pecho amigo que en mi ausencia defienda a esta mujer. Defenderla es un deber. Llorando de pena, llego al lado mío. Es una azucena, se muere de frío. Es delicada flor.
Gracias, señor. Di, ¿quién eres, muchacha? ¿Cuál es tu anhelo? No temas, que yo consolo al instante a las mujeres. Perdonadme si os he venido a interrumpir. ¿Quién te enoja, di? ¿Quién fue? La turba roja. Señor, todo lo he perdido. Patria, cariño y hogar. Toda mi infancia bendita. Besos de mi viejecita cuando me iba a despertar. Mi jardín, mi paz soñada, todo cuanto amé y sentí. Si no os apiadáis de mí, señor, no me queda nada. Juventud es un tesoro que en la vida hace triunfar. Camino de rosas y oro te ofrece el mundo. Echa a andar. Dijo bien su alteza. Ahora nada tienes que temer. Ríe, ríe. Querer es poder. No puede nada. ¿Quién llora? No temas, hermosa niña. Desde ahora, yo te amparo. Lo mismo me dice a mí. Y a mí. Este coronel las coloca todas al mismo disco. Señor, al encontraros creí que erais como yo. Y todos somos hermanos en la desgracia. Pero ahora es diferente. Sé que sois príncipe. Me abandonaréis, señor. No tengo nadie de los míos. Unos han muerto y otros huyeron. Ya te he dicho, muchacha, que yo te protejo. No soy príncipe, pero sí coronel de cosacos de Kazán. Baja la mano. Llevadme con vos, príncipe. No, iríais a la muerte. Tengo puesto precio a mi cabeza. Y los soldados no andan lejos, ni los traidores tampoco. Pero el príncipe Sergio no te desampara. ¿Oro del zar? Tómalo, es para ti. Señor, ya os he dicho que yo me encargo de ella.
¿Seréis un caballero? Soy coronel de cosacos de Kazán. Tomad, coronel. Señor, desde ahora corro con todo. Mire, coronel, que digo yo que antes de empezar a correr, debería usted de pagarme la fuestura, ¿no? Caballero, lo primero para mí ahora es el deber. Pues el deber de ahora es pagarme. No, señor, el deber es siempre deber. En tu casa queda esta muchacha. El coronel sabrá defenderla. Cuida tú de que nada le falte. Y ahora toma. Más oro, señor. Por ese camino huyen hacia la frontera los desgraciados que se expatrían. Cuida de que todos se encuentren aquí té caliente y un pedazo de pan. Si algún día vuelvo, me darás cuenta de cómo cumpliste. ¡Qué bondad, Alteza! En otras posadas del camino hice igual y así he de seguir. Bueno es saberlo. Y ahora, Katiuska, que te indiquen tus habitaciones. Debes estar fatigada. ¡Puede quedar en esta, señor! Un cuarto blanco como tus sueños. Duerme, niña. Descansa. Y si puedes, olvida lo que has sufrido. Adiós. Ya anocheció, ya no debéis partir. El lobo acecha hambriento en el camino. La sombra de la noche ayuda para huir y además combatir es mi destino. Adiós, Katiuska. Nunca os olvidaré, que proteja vuestra vida, Dios le pediré. Esta noche nos marchamos a París. Y el lobo ni con nosotros, qué alegría para mí. Estas fugas son de dos, pero nunca son de tres. Pues me deja usted pensarlo. Que es rojo de coraje. ¿Y dónde estaré después? Yo le pego al coronel. Si volviera a enamorarse como estuvo en el Kremlin, ahora que tiene dinero, yo sería muy feliz. Y estoy roto de coraje, pues con Olga aparte habló. Lo importante es vigilar, ande usted ojo a visor. Esta noche. Sí, esta noche. Esta noche cobro yo. Esta noche. Sí, esta noche yo le pego a ese gorrón. Apague suave la brisa de sus pasos todo rumor y que escape lejos y apresa que su alteza nuestro señor.
temerán. La que boca, una boca, una boca, una boca. Esta es mía, ya, esta es mía. Porque muere quien toque a esta mujer, no es de valientes, no tiene excusa. Quien no respete a la mujer rosa, la mujer rosa, la mujer rosa, no es juguete de placer. La mujer rosa, la mujer rosa, es sagrada en el querer. El rosal que va a dar a flores, el rosal que va a dar flores y no se ha de deshojar. Porque puede dar amores, dar la vida a hombres mejores que la patria han de salvar. La mujer rusa, la mujer rusa, puede a Rusia redimir. La mujer rusa, la mujer rusa, puede a Rusia redimir. Es cobarde quien la ofende, es cobarde quien la ofende en su orgullo y su pudor. ¿Quién es hombre? ¿Quién es hombre? La defiende, comprendiendo su dolor. Y el honrar a las mujeres, y el honrar a las mujeres, siempre fue deber. Estakov, todo eso son canciones, pero yo llegué antes y la moza es mía. Mientes, sal de aquí ahora mismo, lo mando. No estamos en los tiempos del zar, ahora somos todos iguales. Probadlo si os atrevéis, al que se acerque a ella lo mato. ¡Fuera de aquí pronto! Hieren al huir, cobardes. Os han herido. Nada, apenas un rasguño en la piel. Os han herido por mí, por salvarme. Son vuestros enemigos. Son de los míos. Esos. Imposible. No podéis ser de los mismos que me hicieron sufrir tanto. Los odiáis. Y vos no. Después de su cobardía. ¿Qué saben ellos? Nadie les enseñó a punto fijo cuál es su deber. Sirven una idea lo mejor que pueden. Incendiando casas y palacios. No lo extrañéis. Descienden de muchas generaciones que murieron de frío en la Siberia. Por ellos me veo sola. Sola. ¿Qué erais en Rusia? Era feliz. No sé más. Lo veis. Erais feliz y el pueblo desdichado. Hemos de perdonar que ahora desaten sus pasiones, pero ya se calmarán. ¿Qué daño les hizo mi pobre abuelita? Ella decía que yo era de otra raza y de otra sangre. ¿Sangre azul? ¿Acaso? No sé. ¡Huye! ¡Escapa! ¡Pronto! El pueblo ha reaccionado y viene a prenderte. ¿A mí? Sí. Están dispuestos a arrojarte al pantano porque todo el pueblo sabe que eres tú quien ha de cobrar los tributos. ¡Dios mío! No os asustéis. Mis soldados me defenderán. ¿Ellos? Ya lo veréis, a pesar Pero de todo. Pero es que tus soldados ya nada pueden hacer. ¡Los han desarmado! ¡Torpes! Corre a avisar a Koska a ver si puede contenerles. Pero huye cuanto antes, que se debe de estar muy mal en el pantano.
¿Lo veis? ¡Eso hacen los vuestros! Otros vendrán después sin odios y sin rencores. ¡Pero oíd que se acercan! Les enseñaré sus deberes de respetarme como ciudadano. ¡No os escucharán! Entonces, sabré morir. ¡No! ¡Eso no! ¡Sería por mi culpa! Yo quiero salvaros, ¿pero cómo? No os torturéis. Será lo mejor. ¡Ocultaos en mi cuarto! ¡Pero si me descubren allí, acaso piensen! ¡No me importa! ¡Pero entrad, que ya llegan! ¡Hacedlo por mí! ¡Obedezco! ¡Adentro! ¡Os digo que está aquí! ¡Busquémosle y vaya a cobrar los tributos a los infiernos! ¡Sí, que muera! Por aquí debe estar. ¿Qué diablos hacéis aquí? Buscar al enviado del Soviet. ¡Para escarmentarle! ¡Y a tu marido también, si le defiende! No, hermano, no. Yo no me meto en nada. ¡Atreveos con mi marido! Con tu marido no hay quien se atreva. ¿Lo habéis registrado todo? Sí. ¿Y ese cuarto? Es el mío. Entonces, no molestaros en mirarle. La amiga del príncipe no puede amparar a su perseguidor. Pero por si acaso, entraré yo. ¡Dios mío! ¿Qué? No está. No hay nadie. Ha debido correr tras el príncipe. Su deber era prenderle. ¡Sigámosle! ¡Alcancémosle! ¡A muerte! ¿Qué se propondrá? Ya se va. San Menelao, te debo 3 velas rizadas. Me callaré que le haga buen provecho. Hágano ya. ¿Y usted no se decidiría venirse conmigo a París, eh? ¿Se va usted? Sí, aquí está Nid. Ya tengo avisado a la troika. Lo pensaré. Esta noche huiremos los dos. Ya está todo dispuesto. Tengo dinero, tengo un disfraz. Tengo prisa, ¿con qué? Déjame. ¿Qué ocurre? ¿Qué quería esa gentuza? Casi nada. Matar al comisario de Kiev. Haberme avisado, hombre, y no dejó uno vivo. Tengo todo preparado. Esta noche nos marchamos a París. Decididamente, les ha entrado a todos la monomanía de los viajes. Mira la mosquita muerta. Lo tiene oculto en su cuarto. ¿Por qué no lo habrá metido en el mío? Es tan buen mozo que hay que disculparla. Las 10 ya dio. Vámonos a descansar. Katiuska se fatigó y se debe pronto ir a acostar. Katiuska se fatigó y se debe pronto ir a acostar. Yo acostarme, sí, mujer, yo acostarme. Es mejor que esta noche ya verás que es el sueño dulce encantador. En cuanto se duerman te aviso y a París nos vamos. Puede ser que sí. Bruno Brunovich es muy listo, pero mucho más es Amadeovich. Y a las luces prepare, vámonos a descansar. Vamos, niño, acuéstate, que el sueño te va a entusiasmar. Vamos, niño, acuéstate, que el sueño te va a entusiasmar. Buenas noches. Ve con Dios. Buenas noches. Descansar, que esta noche ya verá que su sueño dulce encantador. Buenas noches, Laura. Ya lo sé. Estoy temblando, pero he de entrar. Entra. Mujercita, que amante nos espera, impaciente si tardamos en llegar. Esos son mis ensueños de quimera, y en la vida no los pude realizar. Katiuska duerme, Katiuska para soñar. Yo en el alma ya me llevo tu recuerdo, tu recuerdo que no podré olvidar. Katiuska
Sírvenos más vodka, Tatiana. ¿No vais en busca de mi sobrino Bonnie? Sí, ya no hay nada que temer. Pero, Olga, ¿no salió Bonnie contigo? Sí, y el coronel nos acompañaba. Cuando terminó el tiroteo, llegaron Vasily Petrovich a decirnos que los soldados se habían ido y que no había alma viviente por estos alrededores. Entonces, el coronel y Bonnie se colgaron sus escopetas de caza y salieron dispuestos a luchar contra todos. Lo malo es que se han olvidado las municiones. El coronel no aparece nunca hasta que pasó el peligro. Deberíais buscar bien junto al camino. Aún no sabemos qué fue del comisario de Kiev. Katiuska asegura que dispararon contra él cuando huía. Hemos registrado las calles y el bosque y nada se descubre. Sin duda pudo escapar. De los tiros sí, pero hoy es noche de lobos y de diablos. ¿De diablos dices? Siempre que la luna es de color rojo, como una naranja, anda el espíritu del mal por los caminos. ¡Ay! El padrecito nos libre de él. Mírale, aquí está. Hermanos. ¿Qué queréis? Seguid por los caminos y sois el malo. Malo soy, como todos los que buscan techo y pan sin encontrarlo. Pero tú, mujer, eres buena y darás posada a un pobre músico. Bien dicho, que entre y los alegre. No son horas de entonar canciones, ni estamos para eso. La música espanta las penas. Y a las fieras también. Ay, ven, buen hombre. ¿De dónde llegas? De muy lejos. ¿Conocéis nuestros cantos? De aldea en aldea los recogí. He recorrido toda Rusia. Desde los Urales, donde las montañas esconden piedras preciosas, hasta la Siberia, donde lloran los deportados. Conozco todas las canciones, pero los años rompieron la voz en mi garganta y mi canción parece una queja. ¿No hay uno de vosotros que cante por mí? ¿Conocéis al ucraniano? Ah, ¿cómo no? Pues acompañad y que lo cante Olga. Con mucho gusto. Empieza. ¿Algo? Sí, he descubierto que todas las mujeres son falsas. Y la que no es falsa, tiene hoja. Pero vos... Sí, créeme, tía Tatiana, para fieles, fieles, los perros de Pomerania, que para eso hay que ponerles bozal y cadena, por si acaso. ¿Y Olga? Olga, no sé. Veréis lo que ocurrió. Salimos, yo iba adelante con mi morral y mi escopeta. Luego el coronel con la suya, y detrás... Olga con el morral del coronel. De pronto se oyen unos tiros y Brunovisque grita al llegar al monte: ¡Cosacos de Kazán! ¡Al asalto por la falda! Oírle yo y echar a correr sin volver la vista atrás fue cosa de un momento. ¿Pero Olga y el coronel se quedaron solos? Ah, no sé, al principio creí que se habían quedado en la falda. Pero volví, llamé, grité. ¿Y qué? Y nada. Solo me respondía la voz de un cuco que cantaba burlón. ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Ah! ¡Pero yo los mato! ¡No, Bonnie, que te pierdes! No, no, no. Ellos son los perdidos.
Menos mal que a él y a ti os quité los cartuchos de las escopetas para que no os ocurriese ningún accidente. Sí. ¿Pero cómo? ¿Me ha dejado que salga con la escopeta descargada? ¿Dónde están los cartuchos? En el baúl de mi cuarto. Voy por ellos. Y luego ya tengo preparada mi venganza. U, R, S, S. Van a saber de lo que es capaz un ruso si le dejan al raso. Va furioso. Algo de razón tiene. Y temo que ese chico acabe haciendo una locura. ¿Le crees capaz de matarlos? No, le creo capaz de casarse con ella. Bueno, ya es hora de recogerse. No podremos beber el último vaso de vodka. No, vuestras mujeres os esperan. Y luego reniegan de mí pensando que yo os retengo. ¡Marchad! ¡Marchad! Ellos sí, pero yo no tengo cobijo. Pues aquí no es posible. La posada está llena. ¿Dónde duermen tus perros? Ahí, en un rincón, junto a la estufa. Déjame que la comparta hoy con ella. Ay. Déjale, Tatiana, que si esta noche va por los caminos, jamás volverá a ver la luz del día. Acuérdate que la luna era roja. Vamos, no necesito vuestros consejos. ¡Marchad! ¿Y tú? Ya me voy, mujer. Ah, ¿por quién me tomas? ¿Tengo yo cara de ser tan dura de corazón? Duerme, buen viejo. Gracias, eres muy buena. Demasiado. Siempre fue mi defecto. Yo nunca he sabido negar nada. Ya se va. Y él no vuelve. Al oír los disparos cuando escapó, yo creí que me iba a quedar sin alma. Si volviese, si pudiera de nuevo oír sus palabras. No te asuste un pobre viejo. Perdonad, me creía sola. Dime, ¿esa canción que has cantado? No sé por qué vino a mi memoria. Hoy que estoy triste, muy triste. Yo creo haberla oído en el Ural. De allí debe de ser. Que allí he vivido de niña y esta canción es uno de mis recuerdos de infancia. ¿Estás segura? Haz memoria de todo. ¿Os interesa? Mucho, más de lo que puedas imaginar. Veréis. Yo era una niña. Recuerdo vagamente que vivíamos en aquel país hermoso y lejano. Aquel país. Vamos, yo voy a ayudarte. ¿No ves en el pasado un espléndido jardín lleno de altos abetos? Sí,
Están en dos hileras que cruzan el parque hasta la entrada. Una gran puerta de hierro con adornos de oro. Eso es. Criados con lujosas libreas van y vienen presurosos. Una anciana de cabellos blancos da órdenes. Sí, mi abuelita. De pronto, en el jardín se oye el trotar de unos soberbios caballos de Lituania ágiles como el viento. Y un coche se detiene. Dentro, un gran señor separa las pieles de cibelina que cubren sus piernas y salta al suelo. Todos se inclinan ante él. Sí, ahora voy recordando. Me besa. Trae una caja de bombones. Pero ¿cómo sabéis? Sigue. Y luego conversa con mi abuelita en el salón que solo se abre cuando llega él. Ella le pregunta por Katia y llora. Katia, eso es. ¿Y luego? Luego, todo se aleja. Mi abuelita y yo venimos a vivir a una aldea de Ucrania. Estamos solas siempre. Por las mañanas echamos maíz a las blancas palomas. Por las tardes rezamos. Y ya nunca vuelve aquel gran señor con sus coches y sus palafreneros. Pero decidme, ¿qué era eso que me hiciste recordar? ¡Explicadme! Calla. En estos momentos es peligroso recordar ciertas cosas. Olvida cuanto hemos hablado y a nadie repitas lo que acabas de contarme. ¿Y cómo vos, tan pobre, me habláis de aquellas horas de lujo y de riqueza? Porque también lo fueron para mí. Este viejo que ves, lleno de andrajos por fuera y de amargura por dentro, era entonces poderoso y temido. ¿Erais otro gran señor? Calla y olvida todo. Ve a dormir y descansa. Yo también he de hacerlo. Mañana me queda un largo camino por recorrer. Descansa y sueña. Adiós. Pero os despedís sin decirlo. Hasta mañana. Ahora no puedo. Toma. En estas mantas podrás tenderte a descansar. Gracias, mujer. Dime, ¿quién es esa muchacha que se aloja en ese cuarto? Vino a la posada a punto de anochecer, aterida de frío. La llaman Katiuska. Es cuanto sé de ella. ¿Katiuska? Mm. Ven. Ay. Fíjate bien en mi cara. Fíjate bien para que no se te olvide. Sí, pero... Mañana volveré a por Katiuska. Entre tanto, con tu vida me respondes de la suya y de que la encontraré aquí mañana. Pero bueno, ¿quién sois? ¡Con tu vida! Ya lo sabes. Pero dime quién sois. ¡Ay, señor! Y yo que le ofrecí mi casa y mis mantas. Bien dicen que cuando la luna es de color rojo, anda el espíritu del mal por los caminos. ¡Ay! ¡Si era el diablo! ¡Bonnie! ¡Bonnie! ¡Bonnie era el diablo! ¡Bonnie! ¡A quién tengo que matar! ¡Bonnie! ¿Eh? ¡Aquí hay! ¡Tira esa escopeta! ¡No se te dispare! Bueno, si no he encontrado los cartuchos. ¿Pero a qué vienen esos gritos? ¡Ay, Bonnie! ¡He visto el diablo! ¿Dónde? ¡Aquí, aquí! ¿Dónde, aquí? ¡Aquí, se ha ido por allí! ¡Que sí! ¡Pero ya se ha vuelto, Bonnie! ¡Tú! ¡Y de ese cuarto! ¿Qué hacías tú en ese cuarto? He subido con el morral del coronel. ¡Anda! ¿Y le llama morral? Lo que es. ¡Cobarde! ¡Estabas aquí mientras yo me batía! El coronel. ¡Dejarme solo en el bosque! ¿Qué has arrestado? ¿Yo arrestado? ¡Sí! ¡Cucu! ¿Cómo? ¿A tu coronel, cosaco de Kazán? No se moleste que ya tengo la absoluta. ¿Qué dices? Que soy del Soviet. ¿El Soviet? U.R. ¡Ese! ¡Ese! ¿Quién? ¿Quién? ¡Ese soy yo! Y como se descuide, le denuncio a los soldados rojos y le llevan preso. ¿Preso yo? Sí, y además le cobro las 300 comidas que lleva hechas aquí. ¡Estás loco! Y como vuelva a acercarse a mi novia, le pego un tiro en la cresta. ¡En la cresta! ¡En la cresta! Bueno, basta de reñir. Tú estás celoso sin razón. Yo te quiero a ti solamente. Y el coronel, de quien está enamorado, es de tu tía Tatiana. Sí, Bonnie, sí. Es tan simpático. ¿Ah? ¡Señora! ¿Otra vez? No se acerque. Cuidado con la carabina, que el diablo las carga. Fíjate en él y aprende a querer a una mujer. Olga encantadora. Coronel, eso a Tatiana. Háganse ustedes el amor para que aprendamos nosotros. ¿Brunovich? ¿Tatiana Vich? Imitémosle, Bonnie. Te acercarás con gran finura. Muy cerca estoy, mucho mejor. Y le echas mano a la cintura, que se aleje del amor. Tenla cerca de ti, muy cerquita de mí. Y háblale diciendo así: Rusita, rusa, di.
divina. Eres una deliciosa golosina. Déjame que te dé mi corazón. Tómale, muérdele, que es un bombón. Rusita, rusa divina. Ven, monina, mírame, ven junto a mí. Que tu cara me alucina desde el día en que te vi. Rusita, quiéreme a mí. No aprietes tanto en tus caricias. Aprieta más porque es mejor. Y aprende pronto las delicias de los besos del amor. Te lo acerco de ti. Muy cerquita de mí. Y háblale diciendo así. Rosita, rosa divina. Eres una deliciosa golosina. Que te dé mi corazón. Tómale, llámale, que es un bombón. Rosita, rosa divina. Ven, bonita, mírame, ven junto a mí. Que tu cara me alucina desde el día en que te vi. Rosita, quiéreme a mí. Galones, luego tiene que tener más valor. ¡Abrid! Tal vez sea Pedro Estacó, que venga herido. ¿Herido? Yo abro. ¡Qué valor parece, hija mía! Esta muchacha es una cosaca de Catán. ¡El príncipe! ¡Preso! Ya veis cómo las gasta el comisario de aquí. Andaos con ojo porque os denuncio y acabáis en la prisión de la Checa. Eso de la Checa me choca, chico. Entrad al prisionero. ¿Cómo? ¡Prisionero el príncipe! ¡Y consentís que le prendan vuestros soldados! Cumplo mi deber, Katiuska. No es posible. ¡Preso él! Yo... Guardad las puertas y que nadie se acerque a la posada. Conducid a este cuarto al prisionero. Poned centinelas en la ventana. Pero, ¿y yo? ¿Dónde duermo yo? Haber sido del Soviet como nosotros. ¿Cómo se entera? ¡Atreverte a mí! ¡Cosacos de cazar! ¡Calla que me pierden! ¿Decíais? No, nada, aquí este chico que ha servido con los cosacos, con esa gentuza de cosacos. ¡Eh, una gentuza! Y sobre todo los coroneles. Bueno, los coroneles de cosacos de Kazán, unos sinvergüenzas. Llevadle a su habitación. Si algo necesitáis, pedidlo. No necesito nada. Coronel. ¡Niencita, rusa divina! ¿Conocéis al príncipe? ¿Al príncipe? Yo, ni de vista, ¿verdad, Boni? No, no, al príncipe no, pero al que conoce mucho, según dice, es al gran duque Alejo. Yo al gran duque Alejo debes estar bromeando, Boni. Estás loco. Comisario, ya que utilizáis mi habitación para el prisionero, si quisierais disponer que me dieran otra, me arreglaría perfectamente en la de esta muchacha. ¿Conmigo? ¡Un cuerno! ¡Hombre! ¡Dale la de mi tía Tatiana, que es más espaciosa! ¡Ay, sí, Bonnie, sí! ¡Ay, yo se lo cedo con mucho gusto! No, basta ya. Dormiréis los dos en la de este. Bueno, yo dormir contigo... Oye, Bonnie. ¿Qué? ¿Tú roncas? Como primero me duermo, pues no lo sé. Pero yo creo que sí, porque una noche me acosté en la cuadra y salieron las caballerías espantadas. Sí, ¿eh? ¡Esta noche duermes tú en la cuadra!
¿Yo en la cuadra? ¡En la cuadra! ¡Cosacos de cazar! ¡Dime! ¡Media vuelta! ¡Un, dos, un, dos! ¡Le tengo achicado! ¡Un, dos, un, dos, un, dos! Al comisario superior de Kiev. En la noche de hoy, y por los soldados a mis órdenes... Perdonad si os interrumpo. Oh, calla, por favor. Al salir tuve el temor de no hallaros bien dispuesto. No podéis pensar así. Un favor nunca se olvida y al fin te debo la vida. ¿Cómo? ¿Cuándo? Antes, aquí. ¿Y sentisteis gratitud? Muy sincera. Yo también. ¿Por quién la sientes? Por quien al salvar mi juventud y ayudarme a revivir, me hizo un momento soñar lo hermoso del despertar de quien se ha visto morir. ¿Quién fue tu salvador? El príncipe. El prisionero. ¿Le amas entonces? Le quiero, pero no me inspira amor. Le amas, Katiuska, y al ver que le prendí, me odiarás. Yo no os puedo odiar jamás. ¿Cómo? No queráis saber. ¿Tienes novio? Yo. Creí... ¿Por qué? Porque en tu mirada he visto una llamarada de amor. ¿De amor? Tal vez sí. ¿Por quién, di? Explícame. Que ya estoy loco de impaciencia. Bueno, yo se lo diré, pero muy poquito a poco. No, tengo un rasgo sincero. Habla, por favor. ¿Hacia quién sientes amor? Pero no ves que te quiero. ¿Qué dices, Katiuska? ¡Te quiero! ¿Qué dices, Somos dos barcas que por el Volga al cruzar se han visto un día y ya nunca se han de encontrar. A mi pesar, yo río arriba voy sin querer. Tú vas al mar y aunque te llamo Katiuska no puedes volver. Los sirgadores lleva mi barca al dolor, llena de flores, la tuya va hacia el amor. Katiuska mía, sueño que no puede ser, huye de mí y vete mujer. Somos dos barcas que nunca se han de encontrar, voy río arriba y tú vas al mar. Vámonos a otras tierras donde crecen las flores a vivir nueva vida en un ensueño de amores. Hasta nuestra Siberia pone la primavera flores en la pradera y en el cielo el azul. Entonemos juntos por la tierra entera la canción de amores y de juventud. Por San Vladimir de la alegre romería volveremos juntas cuando va a morir el día. Lejos, lejos el sonar de los acordeones con su ritmo de llegar a nuestros corazones. Por San Vladimir de la alegre romería volveremos juntos cuando va a morir el día. Y al volver en un momento de alegría loca besaré tus manos y tus ojos y tu boca. Dime si soñé. No has soñado si haces lo que yo te pediré. Katiuska, Katiuska, di que puedo yo. Puedes salvar al príncipe. Katiuska, Katiuska. ¿Vas a hacerlo? No. Me pides, Katiuska, que pierda el honor.
Que sea con los míos un cobarde traidor. Que viva una vida con la honra perdida y sienta vergüenza hasta del barcas que por el Volga cruzar se han visto un día y ya nunca se han de encontrar. A mi pesar, yo río arriba, voy sin ver. Tú vas al mar y aunque te llamo Katiuska no puedes volver. Los irrigadores llena de flores, la tuya va a mi amor. Katiuska mía, huye de mí y vete, mujer, somos dos barcos que nunca se han de encontrar. Voy río arriba y tú vas al mar. Es mi deber, aunque yo llore, aunque tú llores, no puede ser. Katiuska llora. Katiuska mía. No, 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 no ha de vencer con su querer. Y aunque por ella cedería, no, es mi deber. ¿Comisario? ¿Quién va? ¿Qué ocurre? En el bosque hay gente sospechosa que a veces se acerca y ronda la posada. ¿Disparamos sobre ellos? No. Hemos de prenderles vivos. Vamos. Bonnie ronca como cuando dormía en la cuadra. Esta es la ocasión de huir si Olga me cumple su promesa. Olga. Olguita. Vamos a ver si la noche se decide a venirse conmigo a París, ¿verdad? Me parece que huele por aquí a butifarra catalana. ¡Oh, caramba, caramba! ¿Qué hace usted aquí, coronel? Yo, pues, vigilar. Ajá. Eso es, vigilar. Ya. Pero, ¿y usted es que se marcha? Ah, sí. Dentro de 5 minutos salgo para la frontera de Rumanía. Ajá. Toma ya el tren y a París. ¡Hombre! ¿Dónde pensaba ir yo? Ah, pues ajá, podemos viajar juntos. ¿Así? Tengo ahí una troika donde caben tres. ¿Qué caben tres? ¿Ah? Amigo Peach, usted es mi providencia y va a hacerme un favor. ¿Yo? Pero un favor muy grande, ¿ah? Porque aquí entre nosotros, Olga ha prometido acompañarme. ¿Y a mí? ¿Eh? Y a mí me parece mol, coronel. Ah. Pues nada, tráigala y nos vamos los tres, hombre. A ver si por el camino se la pispo, ¿eh? Oiga, que le he oído, ¿eh? A mí no me la pispa nadie. Coronel, era un deseo.
decir, Omar. Ah, bueno, el caso es que no puedo coger mi abrigo de mi cuarto. Allí está el príncipe y, por cierto, muy vigilado. ¿Qué podría hacer? Ay, pero calle. Creo que Bonnie tiene uno que está bastante bien. Un momento, que enseguida vuelvo, amigo Peach. Nada, nada, por mí no tenga prisa, coronel. Faltaría más. Ay, por fin me ha dejado solo. Voy a ver si aprovecho el tiempo, ¿eh? ¡Olga! ¡Olgadita! ¡Que ya está todo listo! ¿Quién es el atrevido que llama a mi cuarto a estas horas? Soy yo, no. Ya venga para acá, discúlpeme, ¿verdad? Es que le diré, ya sabe usted que yo me voy a París. Y como en el coqueteo que tuvimos antes hablamos de esta cosa, pues yo quería saber si usted se decidía a venirse... ¿Qué significa de qué hablaban ustedes? ¡Anda! De las medias que represento, coronel. ¿Medias? Naturalmente. Acabamos de recibir los últimos modelos. Medias que aterciopelan, contornean y convierten unas piernas de las de forma de sacacorcho a una escultura, ¿eh? Bien, ¿qué colores? Pues tenemos varios tonos, mire. A morenazo, cutis de rosa, gitanazo, a pantorrillos de novillero y carne de gallina. Aquí en la aldea no podemos gastarlas de seda. Ya, pero ahora que se va a ir a París con el coronel... ¿Yo? Claro, Olga, ¿no te acuerdas que me lo has prometido? Con la condición de llevar también a Bonnie. ¿A Bonnie? ¿Qué cosas dices? Pues sin él no voy. ¿Te niegas? Ahora que lo tenía todo resuelto, hasta mi manera de vivir. ¿Y qué había pensado para vivir? Ah, de mi brillante carrera militar no me queda más que el sable. Viviré dando lecciones de esgrima. ¿Pero qué Dios, coronel, qué Dios? Mire, Olga es un capullito y está muy bien de formas. Podría contratarse en un cabaret, Oma. ¿Un cabaret de París? ¿Esto? ¡Mi sueño! Bailaremos los dos danzas rusas. ¿Pero qué Dios, coronel? Eso ya no se estila, hombre. Ahora lo que triunfa es el jazz, es el fos, la música negra. Eso, música negra, que es lo que a mí me gusta. Me voy a ver negro para conquistar. No, y así lo hace. No deje de utilizar las mallas de la corona imperial, modelo especial BGT. 15 rublos. Se le garantiza de que no perderá ni un solo punto. ¿Ah, no? No. En todo caso, los puntos se perderán con usted. Ah, porque París es la locura. ¿Pero conoce usted París? Pero claro, nena, un viajante tiene que conocerlo todo. Mire, al día que descubran el polo, estoy seguro de que se encuentran allí con uno de Tarrasa o de Sabadell, esperando con el mostruari debajo del brazo, ¿eh? Sí, ya te lo decía, Olga, París te va a entusiasmar. ¿Eh? ¿Cómo es París? Pues mire, París es como Barcelona... pero más pequeño. Claro, decídete, esto. Olga. Allí tendrás de todo. Joyas, trajes, autos. ¡Ah! ¡Joyas, trajes! ¡Whisky, jazzman! ¡Flores, besos! ¡Eso sí y no! ¡Y mi Bonnie! ¡Se la alquiló! ¡Joyas, trajes! ¡Y un auto Renault! ¡Bacari, si quiere el rol! Entre las bellas yo sabré triunfar y pienso llegar a donde estén las estrellas. Oh, noches parisinas de risas y champán. A París me voy y allí se va a ver lo que yo soy como mujer. Ay, Olga, ¿con quién vas? Yo sola. Nosotros te seguiremos y un día nos amarás. Ay, Olga, ¿con quién vas? A París me voy y llegaré como me den entre las bellas. Yo sabré triunfar y pienso llegar. De risas y champán. A París se va y en el cabaret como ves a ganar. Se nos detiene. Ya lo sabréis. Entre tanto, tú apúntale con el fusil y si ves que hace la menor seña, dispara. ¿Ah,
Así tratáis a un músico vagabundo que va por los caminos pidiendo pan. Silencio. Pronto, Alteza, sus amigos vienen a salvarle. Conde Iván. Quieto. Conde Iván, ya he visto que efectivamente sois un músico vagabundo. ¿Sois vos el Conde Iván? Sí, yo soy el Conde Iván. El que jugaba con vos en el Palacio de los Urales. El consejero y amigo leal del zar, su más fiel servidor. Estos caballeros son nobles como yo, que al tener noticias del incendio de la granja donde vivíais, nos pusimos de acuerdo para salvaros, Katiuska Ivanova. ¿Katiuska Ivanova, ella? ¡Ya lo oyes! ¡Que los aten a todos! ¡Son nobles! ¡Prendedlos! ¡Silencio! ¡Basta de historias! Con ellas tratáis de engañarme. Son relatos de músicos vagabundos por los que no me pienso dejar sorprender. ¡No os dejéis engañar vosotros! Si no nos lo entrega, ¡es un traidor! Soldados, yo soy en este pueblo el delegado del comité. Ya lo habéis oído, son nobles rusos. Y esta mujer, Katiuska Ivanova, ¡prendedlos! ¡Quietos todos! Ya he visto lo que puede esperarse de tu justicia. Piensa que ha llegado al pueblo quien está por encima de ti y de mí y que te juegas la vida. Retírate. Vámonos, Koska. Ya le pesará esta forma de tratarte. Soltad al prisionero. ¿Qué vas a hacer? Justicia. ¡Pero ese hombre es! Silencio. A ver tú, habla. Prueba eso que dices. Óyeme, pero en conciencia. Y olvida que nos separa un mundo en nuestras ideas. Tú les llamas a los tuyos hermanos porque profesan los mismos ideales que tú. No ha de extrañarte que sienta yo amor por los que hace siglo el mismo nombre que Dios llevan. Uno de ellos, atraído por la divina belleza de una mujer, que fue soberana en Rusia sin ser reina, puso en la hermosa un amor de esos que la vida llenan. De ese amor nació una niña. Y para librarla de penas la envió a una posesión en los Urales. Su abuela cuidaba de que ignorase que su sangre era de reina. Y por eso es el buscarla, porque es la gente tan ciega que de saberlo querrían vengar sus odios en ella. Si tu deber es prenderla, cumple con tu deber. Pero antes mátame que no lo vea. ¡Mátame! Que mi garganta aún tendrá fuerzas al morir para llamarte cobarde. Por Rusia, por mí y por ella. ¡Conde Iván! Pedro Stakov, sus palabras no te hieran. Y que borre mi cariño la herida que hizo su ofensa. Katiuska. Antes me pediste la libertad de su alteza y me negué porque nunca traicionaré mis ideas. Pero ahora estás en peligro y mi voluntad flaquea. Toma este salvoconducto. ¡Huid todos a la frontera! Tú, Katiuska, sé feliz. Y cuando estés libre, piensa que un hombre llora por ti en la prisión de la Checa y que si no ha de verte más, quisiera morir de pena. Eso no, que yo te quiero. Katiuska. Con mi alma entera. Marchad vosotros. Partid antes que esas gentes vuelvan. Yo no he de salir de Rusia. Tengo ya quien me defienda. Esta mujer tuya nunca de ser. Nadie me vencerá. ¿Por qué te atreves a asegurarlo cuando su amor es mío? Si no eres loco, juro olvidarla, aunque a tu honor no fío. Es desafío. Sí, es desafío. Pues defiéndete, príncipe. Tú la ofendes con tu querer, os separan los odios que no podrás vencer. Sabré ganarla. Es princesa de sangre imperial. Y en sus venas, al vida orgullosa, la sangre del zar. Katiuska mía será, cantáis a Rusia noble.
señores, señores, pero es que Rusia dejó ya de ser vuestra. Es de campesinos y de trabajadores, es del pueblo ruso, es nuestra. ¡Es nuestra! Nuestras caricias nos paga después, comprados con flores, con trigo que es pan. Por eso también nuestra es. Nuestra es. Cantáis a Rusia, nobles señores, que no supisteis salvarla en su día. Rusia es de los el que nos traiciona. Defiéndete de la acusación. No han mentido. Pensaba dejarles partir por amor a esta mujer. Prendedme y que Rusia me juzgue. Un solo día soñamos un querer que ya no ha de volver. Fue un sueño hermoso como una flor, y al despertar no puede ser. Hay que olvidar, aunque de pena se llene el corazón. Pedro, olvida si puedes olvidar. Perdóname si sabes perdonar. Katiuska, Katiuska, ¿qué va a ser de ti? Dadme ese salvoconducto. Comisario, nada has hecho. Ahora, soldados, llevadles a la frontera. Y ya que ellos piensan que ha muerto su Rusia, que no pisen más su suelo. Príncipe, serás juzgado por unos jueces sinceros. Nos hiciste el bien y el mal. Y al juzgarte, pensaremos si puede tu vida de antes borrar el mal que ahora has hecho. En cuanto a ti, has de elegir. O ser princesa sin reino fuera de Rusia, o en Rusia ser una mujer del pueblo. ¡Katiuska! Piensa que es mucho el odio que nos tuvieron. Fue mucho el odio, es verdad. Pero es más lo que le quiero. Thank you.
Thank you.